Jorgito Carvajal. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy encantado de que estén aquí en este canal de YouTube que se llama Jorgito Carvajal. El día de hoy, bueno, obviamente hablaremos de Juan Gabriel, porque justamente, como todos saben, el día de hoy se cumplen 2 años de su fallecimiento, y entonces tenemos que dedicarle pues parte de lo que hacemos para hablar de este gran cantautor mexicano, que sin duda es uno de los más importantes, y más que el más importante del último siglo. Así que bueno, vamos a platicar, porque desde el día de su fallecimiento han pasado muchísimas cosas, entre ellas el surgimiento de muchos hijos, relaciones amorosas con mujeres que nosotros ni imaginábamos ni conocíamos. De hecho, el día de hoy los invito a que, terminando de ver este video, pues se enlacen a ver el de Productora 69 que tendremos, que tenemos ya arriba, porque resulta que en InShop les contamos justamente de la relación amorosa que Juan Gabriel mantuvo con su gran comadre Aida Cuevas y del fruto que dejó esta relación, así que no se lo pueden perder. Pero quiero comentarles que, justamente hablando de estos hijos que de repente salieron de Juan Gabriel, pues hay uno en especial en Perú que llamó mucho la atención desde hace aproximadamente un año, que se llama Julius Ortega, y que justamente en InShock se los hemos estado presentando y le hemos estado dando seguimiento a esta supuesta paternidad del Divo de Juárez. Y es que Julius, bueno, ahí la historia cuenta que su madre, que era fan de Juan Gabriel, pues le reveló en algún momento a Julius, siendo un niñito y antes de morir la señora, le reveló que pues su verdadero padre era Juan Gabriel, que en algún momento se habían conocido cuando Juan Gabriel fue a presentarse a Perú, y de ese encuentro pues nació Julius, ¿no? Entonces, bueno, ahorita Julius está en el proceso en que quiere confirmar que exista la paternidad de Juan Gabriel, que realmente haya sido su padre, y lo quiere confirmar pues nada más como para quitarse esa duda y saber ya fielmente y legalmente que realmente él es hijo de Juan Gabriel. Entonces, el día de ayer, allá en Lima, perdón, en Perú, en Trujillo, en la ciudad donde él vive, ofreció una conferencia de prensa en donde, por cierto, se reunieron más de 40 medios de comunicación internacionales para escuchar qué era lo que él decía. En realidad, la conferencia de prensa fue únicamente pues para hablar sobre esta prueba de ADN, para mostrar el sobre que ya tiene las pruebas de él, que se tienen que cotejar contra el ADN de Juan Gabriel. Que en este caso, quien se lo va a proporcionar es Gabriela Aguilera, la chica que vive en Texas y que se dice hija de Juan Gabriel. Se dice porque recordemos que hace muchos años, estando vivo Juan Gabriel, se hicieron una prueba de ADN y salió negativa. Ya después, ya una vez que había muerto Juan Gabriel, se la volvió a hacer Gabriela y entonces supuestamente ya salió positiva. Queremos creerle a la muchachita, pero pues la verdad es que quién sabe, quedan las dudas, porque a fin de cuentas qué extraño que una vez salga negativo y otra salga positivo. Ella le echó la culpa a la gente que trabajaba con Juan Gabriel de que hayan hecho como malos movimientos, ¿no? Eso quién sabe, queda en duda, pero finalmente pues ya no está el Divo como para poderlo hacer. Sin embargo, las tomas que en aquel momento se hizo Juan Gabriel están aún, y son las que Gabriela le va a prestar a Julius Ortega. Ahora, tuvieron un problemilla hace unos días Julius y Gabriela, porque Gabriela se enojó de que todo esto se hiciera público, que Julius haya hablado con la prensa y les haya dicho de la prueba de ADN. Pero bueno, debe de entender que obviamente si hay posibilidad de que él sea hijo de Juan Gabriel, pues obviamente lo tiene que hacer público, no se lo puede quedar guardado, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí más bien le molestó a Gabriela el hecho de que ella no fue tan buscada por la prensa como lo está haciendo Julius en este momento, hasta que se confirme o se desmienta esa paternidad. Pero bueno, después de que Gabriela había dicho que ya no, pues que ya no iba a haber prueba de ADN, que ya no le iba a prestar nada, hablaron estos dos muchachitos que ahora pudieran ser hermanos, y esto fue lo que, les voy a poner el audio de lo que le dijo Gabriela a Julius para que ustedes se enteren cómo está la situación, ¿eh? Espero que lo escuchen bien. Ahí va. También yo pienso que podemos hacer esto. Si de verdad estás interesado, ¿qué te parece? O sea, te propongo esto, mañana lo platico con mis abogados. Esto es algo que a mí se me vino ahorita a la mente.
¿qué te parece si tú te lo realizas, donde tú tienes tus planes y todo? Háztelo. ¿Y qué te parece si tú me lo mandas a mí? Yo te mando todo legalmente como es, como salga. Yo le doy ese papel a mis abogados, que ellos lo manden al laboratorio, que manden los papeles de mi papá, así no tenemos problemas. Entonces, bueno, no por ti, no por mí, sino por la información privada que es de terceras personas. En este caso de mi papá, del laboratorio y de los abogados. Entonces, yo pienso que de esa manera sí se podría realizar, si tú estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, no hay ningún problema. Pero si tú me mandaras tu información, que tú te practicaras el ADN, me mandaras ese papel, se lo entrego a los abogados, que lo manden al laboratorio aquí en Estados Unidos, que se lea, que se haga lo que se tiene que hacer ahí. Cuando ya esté lista la respuesta, yo te la mando legalmente con el laboratorio, el sello del laboratorio, todo lo que se haya leído, y sería totalmente legal. Eso ya sería cuestión de que tú lo pensaras, lo analizaras, y así también se podría hacer con muchísimo gusto. Esto fue lo que dijo Gabriela Aguilera a Julius. Yo la verdad es que en lugar de Julius me daría bastante miedo pasarles mi información a terceras personas sin saber lo que pudieran hacer con esa información. Mira, simplemente yo no sé si en realidad la pudieran cotejar al final contra el ADN de Juan Gabriel. ¿Qué tal que la cotejan contra el ADN de Juanita Pérez? Y obviamente va a salir negativa, ¿no? Es mi punto de vista. Creo que a Julius le convendría más que cuando tenga la visa de Estados Unidos ya aprobada, pues que él viaje a Estados Unidos y él personalmente entregue sus documentos, entreguen el ADN de Juan Gabriel y hagan las pruebas, y si sale positivo, qué bueno, y si sale negativo, pues ya ni modo, pero yo creo que sería lo más conveniente. Ahora, me llama mucho la atención de esta niña Gabriela, que habla de abogados como si fuera una de las Kardashian. O sea, ¿de verdad tendrá para pagar abogados que estén a su disposición las 24 horas para hablar de esa manera? Voy a hablar con mis abogados y no sé qué. O sea, los abogados salen caros, y más en Estados Unidos. Y recordemos que en algún momento le dijeron que viniera a hacerse una prueba de ADN con don Pablo Aguilera, como pariente directo de Juan Gabriel. Y entonces ella dijo que sí lo haría, pero si alguien le pagara el traslado, gastos y todo, porque ella no tenía para pagar. Y ahora resulta que hasta abogados tiene a su disposición, cosa que se me hace muy rara, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si así piensa? Y para terminar, Julius también le respondió a Joao Aguilera, el otro hijo de Juan Gabriel que vive en Los Ángeles, porque resulta que Joao le preguntaron sobre Julius y dijo, pues que simple y sencillamente él no sabe ni de quién le habla, no ha oído nada del tema, no sabe nada del tema, que también se me hace una jaladota, porque pues es obvio que todo el mundo sabe y todo el mundo ha hablado del tema. Entonces, al negar completamente la existencia de Julius, Julius le manda este mensajito a Joao, y lo tenemos aquí en exclusiva, la respuesta que Julius da a quien pudiera ser su hermano, Joao Aguilera. Bueno, ¿qué te puedo opinar sobre Joao, a su reacción, verdad? Es que la verdad que tiene toda la razón. Definitivamente yo tampoco no lo conozco al señor Joao Aguilera. Capaz después del ADN, si resulta positivo, podría ser mi primo, mi hermano, no lo sé, ¿verdad? Pero pienso que yo a él, si es que saldría, bueno, trataría de salir con él, bueno, si es que nos llevaríamos, ¿verdad? O sea, yo me imagino al menos saliendo a comprar algo, o irnos a la peluquería juntos, ¿no? Cosas de hermanos, ¿verdad? Y no lo pondría a un ladito, no, me gustaría andar con él. Pues ahí está Joao, que a fin de cuentas dice que en algún momento quizás sean hermanos o primos. ¿Primos por qué? Porque en realidad Joao se hizo la prueba con don Pablo Aguilera. Ahí salió compatible, pero ahí no demuestra que sea hijo de Juan Gabriel, pudiera ser hijo de don Pablo. Entonces, pues, a eso se refiere yo, Julius, de que pudiera ser más bien su primo en lugar de su hermano. Pero ahora ya veo al par yendo a la estética, ahora como Paquita la del barrio y violador antes, o sea, bueno, ni al caso las dos Kardashian gordas y flacas, ¿no? Pues ni al caso, pero bueno. Pero ya para terminar esto, también les comento
que me llamó mucho la atención que en el programa Ventaneando hayan presentado una casa en donde incluso aseguraron que las cenizas de Juan Gabriel están con guaruras o, bueno, con seguridad las 24 horas y no sé qué. Pues cosa rara que ahora, que es justamente el segundo aniversario, aparezca que hay esta seguridad para las cenizas, cuando esas cenizas estuvieron en casa de un vecino, aventadas ahí, en cualquier lugar de la casa, y que incluso el vecino hasta se aventaba su marihuanita, porque es bien pachequito, y se la aventaba ahí, frente a las cenizas, y según él hablaba con Juan Gabriel, y ahí las tuvieron mucho tiempo, y fueron llevadas por Jesús Salas, que ahora se la pasa llori llori en todos los programas, y según él sufriendo la ausencia de Juan Gabriel, pero ya se le olvidó que él mismo llevó esas cenizas, o esa cajita, o esa arena de mar, yo que voy a saber que tenga esa cajita, pero esa cajita la llevaron ahí a casa de un vecino, así que no sean tontitos. Y bueno, pues ya nada más para terminar, les quiero hablar de otro falso, de otro hipócrita, como lo es Jazz de Bael, que resulta, fíjense nada más, resulta con que ahora lo escuché en una entrevista diciendo que han sido muchos los chismes que ha habido alrededor de él y de su vida, que él nunca se peleó con Juan Gabriel, que Juan Gabriel nunca lo corrió de la casa de Acapulco por encontrarlo con alguien, que lo habían casado y descasado y divorciado y que le habían inventado muchas historias. Pues miren, les voy a decir una cosa, que este señor es un hipócrita y un mentiroso, porque sí lo corrió Juan Gabriel por haberle puesto los cuernos con otra persona. Sí fue cierto, y Juan Gabriel le dolió mucho. Que no se venga a hacer ahora la santa, la monja del convento, no se venga a hacer eso. Y si él dice que los medios fueron los que lo casaron y lo divorciaron, entonces, ¿qué significa esta acta de matrimonio? Que ya se las habíamos presentado aquí, pero al señor se le olvida que la tenemos. Ahí está el acta de matrimonio, y ahorita les voy a leer lo que dice para que vean que hablamos de la mismita persona. Es totalmente falso que fueron los medios los que inventaron un matrimonio de Jazz de Bael. Totalmente falso. En realidad, quien se creó el matrimonio fue él, porque el que fue ofrecido con su disque RP y disque manager fue él, no nadie más, no los medios. Así que no ande diciendo cosas de más. Y fíjense, les voy a decir, si para él es falso que exista el acta de matrimonio 36354274 de la Ciudad de México, bueno, pues ese es su problema, que él se lo siga creyendo. Entidad 9, Delegación 3, Juzgado 10, Acta 336, año 2014, o sea, hace 4 años. Y el registro fue el 17 de junio del 2014. ¿A nombre de quién? De Juan Antonio Santaella Cordillo, de 25 años, ocupación músico, de Málaga, España, y con dirección en la Benito Juárez, ¿no? ¿Y con quién se casó? Pues con María Alejandro Vázquez Lomas, de 24 años, nacionalidad mexicana, ocupación personal manager, del Distrito Federal, también de la misma dirección de la delegación Benito Juárez. Entonces, bueno, pues en realidad ellos fueron, incluso aquí aparecen los nombres de los padres, Juan Antonio Santaella Dueña, Alejandro Vázquez García, Laura Leticia Lomas Giles y María del Carmen Gordillo Jaén. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién miente? Pues ahí están las pruebas de la gente que se acercaba a Juan Gabriel y de la bola de fregaderas que hacían y de las que después ya nada más se lavaban las manos y decían que todo el mundo mentía. Pero bueno, pues ya tenemos que dejar en paz a Juan Gabriel, esperando que descanse realmente en paz, esperemos que lo pueda hacer. Y ya me despido con una imagen de Juan Gabriel, de un cuadro bastante gracioso que se mandó a hacer completamente desnudo. Ahí que lo tiene ahí en la casa de Juárez, se lo hizo un juarense justamente, y fíjense que fue esta imagen, se los dejo para que lo chequen. Yo me despido, mi nombre es Jorge Carvajal, vean el cuadro, vean la imagen, yo lo único que le encuentro forma es en la cara de Juan Gabriel, que sí se parece, pero el cuerpo está como bastante extraño, aunque lo veo bastante peludito. Pero bueno, los dejo con esta imagen, mi nombre es Jorge Carvajal y los espero el día de mañana. Carvajal.